La Universidad Nacional Abierta. El Museo de Bellas Artes. Y la Fundación Gego presentan Gego a la luz de hoy. Son mis manos, mis ojos y mi emoción los que dan luz a mi trabajo. Lo importante es hacer y vivir como una necesidad de sacar de adentro la creación, la expresión, sin olvidar quién eres. Para crear, me interesa la transferencia del volumen como una manera de apreciar completamente una forma desde todos los ángulos de observación. Los grandes proyectos de Gego se planificaron con bocetos y planos, como esta que vemos aquí. Sus obras de menor tamaño no fueron preconcebidas, ni tenían ni croquis ni maquetas. Todos sus trabajos, como dibujos, gráficos, esculturas, efervescen a partir de un elemento que les da esencia: la línea. Me adueño de las líneas porque son capaces de ofrecer una estructura organizada, con movimientos, con ritmo, tensión, orden, pero también ofrecen rupturas, apertura, vacío e indeterminación. En las líneas se juntan conceptos aparentemente contradictorios. Eso me gusta. Las líneas me hacen pensar en el vacío, como algo que se hace o aparece. Trabajar con líneas me brindó la oportunidad de acoplar la técnica y la creatividad para converger en una obra que une mente y manos con sensibilidad y emoción. El interés de Gego por la geometría le encendía una gran pasión por lo espacial. La geometría le permitió crear su propio modo expresivo en el que siempre relacionan las estructuras con el espacio
a veces transgrediendo el mundo natural. Su espíritu libre y sus búsquedas responden a su propia necesidad de indagar por sí misma nuevas posibilidades creativas. Gego era, como dijo alguien, una niña grande. Ella era muy organizada en su trabajo, pero a la hora de hacer la parte creativa tenía mucha libertad. Pero ella disfrutaba mucho de su trabajo. Gego tenía un mundo mágico, un mundo que estaba en su casa, que estaba en el seminario de relaciones espaciales que ella dictaba en el Instituto de Diseño, y estaba en su obra. Ese mundo era un mundo de espacio, un mundo de geometría, donde cuando uno llegaba, entraba a ese mundo. En ese mundo era donde ella se desarrollaba. Cuando uno iba a su casa, ella vivía en un edificio que hizo el arquitecto Alco, Jimmy Alco, que era puro espacio. Entonces, el mundo de Gego es espacio, geometría, espacio. Gego crea un nuevo lenguaje y es un aporte que le hace no solamente a nuestro país, sino a la plástica mundial con su obra. Este nuevo lenguaje es, ella hace un cambio, ella cambia la plumilla por el alicate y cambia la tinta por el alambre. Hay un aporte muy importante que ella hizo a Venezuela, que es la integración a las artes plásticas, o sea, perdón, la integración de su obra a la arquitectura. Hay ejemplos muy interesantes como el del Banco Industrial, el edificio C. Díaz, el Parque Central con sus redes, donde hay